¡Salud! ¡No, güey! No seas tramposa, güey. Tiene que ser igual. Dijimos que poquito. ¿Te sientes orgulloso de ser mi hermano? ¿Y por qué? Pues creo que sí hay algo de orgullo, porque pues eres alguien importante dentro del medio digital y aparte pues has logrado cosas chidas. Entonces, pues creo que está chido y sí me siento orgulloso de eso. Y está padre que pues seas alguien importante. Si fueras una pendeja, pues a lo mejor no estaría orgulloso, ¿no? Si no fuéramos hermanos, ¿crees que seríamos amigos? Pues tal vez durante alguna época en la peda. ¿Amigos de peda? Sí. ¿Crees que soy buena en el sexo? Yo creo que la neta no. No creo que te muevas muy chido. Creo que tienes tus ciertas proporciones que no son favorables para que seas buena en el sexo, pero igual le da sorpresas, ¿no? ¿Proporciones, güey? No sé. ¿Qué pedazo de una pinche obesa? No. Pero yo pienso que no eres buena en el sexo, como que no tienes un cuerpo atlético, entonces no creo que seas buena en el sexo. Ah, ok. ¿Me odias? Sí, ¿no? ¿Y por qué? No te odio. ¿Por qué no te odio? Porque odiar es estúpido, es como guardarse rencor a lo imbécil. Que no me caigas tan bien es otra cosa, pero no te odio. No dijo por qué. ¿Qué es lo que menos te gusta de mi canal? Pues varias cosas. Para empezar, te subes a un mame al que pues está por arriba de lo normal. O sea, dices que es lo mejor cuando realmente pues es muy atrevido decir que eres lo mejor. Oye, tú y Stretch están trabajando con eso, todos. Cabrón. Segundo, pues no me gusta la forma en la que haces las cosas tan sistemáticas. Yo soy más pues más revoltoso, entonces me gusta más hacer las cosas espontáneas. Siempre pensé que, pues, yo era enemigo de ese sistema. Entonces, no me gusta lo estricto. Ok, ¿desde cuándo lo pensaste? Desde siempre. Ok. ¿En algún momento has deseado que nunca hubiera sido tu hermano? He deseado que seas diferente. Pues digamos menos escuincle consentido, más maduro para tu edad, más buen hermano. Ajá. Que nunca lo fuiste. Ok, ¿cómo? ¿No estás diciendo cómo? Pues no sé, o sea, bueno, en el sentido de como buen hermano, que te importara más, que te cuidaras más en la fiesta, en donde sea, que te importara menos la peda. Tal vez cambiaría un poco tu filosofía de vida. ¿Envidias mi éxito en internet y por qué? No lo envidio. Me parece interesante que lo hagas muy a tu estilo de estrategias y madres así, las cuales no las hago yo, y lo sabes. Por un lado, al principio sí me da un poco de coraje, pero ya después como que lo analicé y dije, güey, pues si te va bien, mejor, ¿no? Porque si te fuera mal, me estarías chingando a mí. Uh-huh. Entonces, y a mis papás, por supuesto. Entonces, pues que te vaya bien, pues está bien, porque te puedes independizar, aunque parece que nunca lo vas a hacer. ¿Qué te gustaría tener que yo sí tengo? Me gustaría tener la determinación que tienes como para no dejarte caer, porque sin embargo, aunque mucha gente te ha criticado por cosas, por tu forma tan estricta y tan a tu manera de hacer las cosas, pues tú has seguido haciendo las cosas a tu manera. Entonces, no quiere decir que me guste hacer las cosas a tu manera, pero me gusta cómo, a pesar de que es a tu manera, lo mantienes firme y no te importa y te vale madres lo que critican los demás o digan los demás. Tú sigues firme a pues, lo que tú crees y pues creo que me gustaría tener esa determinación para yo decir, me mantengo igual de firme, ¿no? Que yo a veces sí me doblo y sí digo, chin, están diciendo esto de mí o no me gusta. Entonces, me gusta más tú que no le prestas atención a ese tipo de detalles. ¿Qué es lo que más admiras de mí? Esta sí la tengo que pensar. Es la buena. No sé. O sea, así como algo lo más... No. Ah, admiras muchas cosas. No, o sea, hay cositas que digo, pues va, o sea... Puedes decir dos, tres cositas que admires. O puedes chupar así y dices, no sé, mejor me lo tomo. No sé, mejor me lo tomo. Ok, está bueno. Ándale. ¿Qué es lo que más te desagrada que haga? La forma en la que te diriges a los demás. En general, eres muy prepotente. Le hablas a la gente con una autoridad a veces que no te corresponde. Y que a veces no tienes como la forma correcta de dirigirte a los demás y simplemente pides las cosas de mala manera porque te dejas controlar mucho por tu ira. Es así, no por tus emociones. Tienes una ira que a veces no controlas y le hablas mal a la gente sin darte cuenta. Y no, ¿a la gente o a ti? No, a toda la gente en general. Ya más de
una o dos personas han dicho que tienes un carácter difícil. Ese carácter que tienes es lo que yo digo, que de la verga que lo tenga. ¿Qué es lo que más te gusta de mi canal? No sé si es lo que más me gusta, pero sé que es algo que a mí no me gusta hacer. Por ejemplo, ir con las personas en la calle y estarlas entrevistando y hacerles cosas y shalala. No sé si es lo que más me gusta, pero a cierto punto admiro esa tolerancia que tienes, porque es difícil estar ahí, pues, atrás de la gente y estar chingando y luego también arriesgarte, ¿no? A que te hagan hacer, pues, algo feo. Pues yo creo que es... Ah, ok, me admiro algo, wow, pensé que iba a tomar. Di, me gustan estas, di tres cualidades de mí. ¡Puta madre! Me gusta que te toquen estas. Sóplame gracia. Va a chupar otra vez, dice, no, a la verga, güey. Buen pedo es una cualidad con las demás, ¿verdad? Porque con su hermana no es buen pedo. Soy buen pedo con los demás. Eso dicen. Yo diría la de huevos, pero uno se dice buen pedo. Eres buena con tus estrategias. Como que sí piensas mucho la logística de algunas cosas. Güey, ¿por qué? Échame una de tus defectos. Échame. Ese era el punto, que le tocaran las buenas. No sé si sea cualidad, pero que eres atrevido. O sea, que quieres atreverte a hacer cosas, pues a lo mejor no nuevas, pero sí diferentes. ¿Me quieres? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por mí? Sí te quiero, porque tuvimos una vida juntos, nos conocimos, nos llevamos y compartimos muchas cosas en esta vida. Entonces, sí te quiero por eso. Y estaría dispuesto a hacer por ti, pues no podría decir que cualquier cosa, pero hay muchas cosas que sí estaría dispuesto a hacer porque eres mi hermana y creo que eso va a ser toda la vida. Como vas a ser toda la vida mi hermana, creo que hacer cosas por ti es bueno porque vamos a compartir muchas cosas más como ya las hemos compartido. ¿Me quieres y qué estarías dispuesta a hacer por mí? Ok. O sea, sí, sí te quiero, obviamente, porque eres mi hermano. Que no me caigas tan bien es otra cosa, lo repito y aclaro. Sé que eres una buena persona y es algo que yo puedo ver y sé valorar de la gente. Creo que tú no tienes la capacidad de ver eso en las personas y por eso es que no eres nada selectivo con nadie. Y por eso chocamos mucho en muchas cosas, o sea... Entre que tú eres muy abierto y yo soy muy cerrada, entre comillas. Pues yo creo que sí estaría ahí si tuvieras algún pedo, o sea, si estuvieras metido en algún problema, o si alguna vez llegaras a necesitar ayuda, sé que si está dentro de mis manos lo haría, porque pues tampoco se trata de ser culera, aunque tú eres un culero. ¿Se dan cuenta cómo no puedes decir algo bueno sin decir algo malo? Definitivamente. Pues no sé, o sea, sí, sí estaría dispuesta a ayudarte y estaría abierta a... Pues así me necesitas estirarte mi mano. Muchas gracias por estar aquí. Yo te siento. Me vas a mamar como Stretch. Un abrazo. Dios nunca me abraza ni me besa. Pero esta es una de las 50 veces que lo he hecho en su vida. ¡Salud!